Tú puedes, Andy. También dura. ¡No! ¡No! ¡Me cayó el chile! O sea, la verdad, huele. Huele, huele. Okay. Me está doliendo el estómago y la garganta. Ay, no, estoy a punto de rendirme. Les voy a decir, empiezo a ver borroso. Con todo y chile. Está loco este hombre. ¿Qué trae? Me está doliendo el estómago. ¡Qué asco! ¿Tú? No, a ver, espérate, tengo que grabar eso. ¡No! ¿Cómo están? Yo soy Andrea Zúñiga. Para todas esas personitas que aún no me conocen, mis niños, yo sé que se van a preguntar qué estoy haciendo ahora con estas bolsas que tengo aquí abajo. Pero es que un amiguito dijo, ¿por qué no se avientan un videito? Atrás hay ovnis que están haciendo un poco de ruido. Y nos trajo esto, bueno, son como sopitas que se llaman ramen. Supuestamente están súper enchilosas. Según hay como que tipo de niveles, una es rosita, una es negra y una es roja. Y de las tres, esta es la más picosa. Dice él que no soporta el sabor. Creo que se me metió algo loco. Dice que no soporta lo enchilado con estas sopitas. Yo la verdad es que sí como chile, pero pues a ver qué tanto nos pica. Ya aproveché un ratito en lo que estábamos en el break y puse el agua a calentar. Obviamente yo no me voy a comer las cuatro solitas porque si no voy a terminar en el hospital como siempre termino. Así que invité a cuatro personitas a que hagan este videito conmigo y obviamente quiero que ustedes los conozcan porque hay una nueva personita aquí en el team, entonces es importante que ustedes sepan quién es. A la cuenta de tres los voy a ir presentando de uno por uno. Hasta que llegue la cuarta personita, que serían cuatro después de mí. Por eso, o sea, cuatro después de mí. Tres. No, cuatro contigo. Espero que ustedes me hayan entendido. Así que a la cuenta de tres aparecemos a la primera vocecita que estuvo perdida por allá por los horizontes. ¿Los horizontes? Espero que sí. Y si me equivoqué, déjenlo aquí abajito en los comentarios y pues lo corrigen ustedes. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Entras a la cena. No, o sea, si ustedes supieran todo lo que hay detrás de un aplauso, ¿para qué? Hazme caso. ¿Ya llegó? No crees que esto es magia. La verdad es que... No, espérate. Te lo doy. Ya saben que salen todos los videos. Y si no me conocen, yo soy Liz Zúñiga y bienvenidos a este video. Y yo sé que se están preguntando quién será la cuarta personita. Tú estás emocionada. La tercer persona. No, o sea, sí, inmensa, pero ya me estoy yendo al cuarto. Ah, hay fantasmas. ¿Dónde? Ya se levantó. No tengas miedo, chiquito. Ya. Bueno, y la tercer personita que va a estar en este video, él es... ¿Quién es? ¿A la cuenta de tres? ¡Una, dos, tres! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Creo que era obvio que era yo, ¿verdad? Sí, súper obvio. Era obvio que eras tú. ¿O ustedes qué dicen allá? ¿Sí pensaban que era este extraterrestre? ¡Hola! Yo soy Misael Fischer. Y ahora sí, con ustedes. ¿Quién es la cuarta persona? ¿De dónde la sacaste? La cuarta persona, ¿de dónde ustedes creen que la saqué? Del baño. Exactamente. ¡Una! ¡Oh! ¡Y con ustedes! Como los circos. Ok, a ver. Eso me quedó muy bien aprendido, ¿saben? Yo sé de dónde. ¡Ah! Que va a estar sexy, exacto, guapo, lindo, fornido. Algo muy grande esto. Algo, sí, sí, hacía falta hombres en el team, ¿sabes? Entonces, con ustedes, el hombre más guapo, más chulo, más hermoso de todo el universo. ¡Una! Guapo, aquí. Musculoso y creo que estás muy alejado. Papá, su papá está guapo. Ay, se aplaude para desaparecer. A ver, desaparece, pero sin magia de YouTube. Una, dos, tres. Oye, ya puedes desaparecer. Mira. Ya lo extraño. Ya lo extraño, dice Isabel. Mentalícense, alguien guapo. Ok, unamos fuerzas. Una, dos y tres. ¡Ey! ¡No aparece! ¡Ahí está! Está muy... ¿Quién eres? Pues mis amigos me dicen Choche y ustedes me pueden decir Choche también. Así que... Déjale que bajito un corazón en estos momentos a Choche para que tenga todas las pilas. Así es. Un corazón negro. Porque es dark. Choche nos trajo estas sopitas porque dice él que de verdad no se aguanta con el chile. Te la comiste.
sopa ya está en preparación. Ah, es que hermosa. Dije desde que inicié que me adelanté el poner el agua. Pero yo no estaba desaparecido. Ay, niños, ¿ustedes quiénes creen? ¿Quiénes creen? Sí. Que ganen. La verdad yo digo que yo voy a ganar. Pero no has dicho, o sea, estas sopas están súper picosas, sí, y tenemos que lograr comérnoslas. Exacto. Cada uno. Por ejemplo, si Misael o Choche o Denise dicen, porque obviamente yo no, dicen, ya no puedo, se le va a poner un castigo súper intenso, pero 10 veces más intenso que lo que es okay, una sí, sopa. También aplica para ti, obviamente, también, uy, para todos. Ok. Entonces, manos a la obra. Tú puedes, Andy. También dura. ¡No! ¡No! ¡Cayó el chile! Vamos a esperar entonces unos 10 minutitos a que pues esté la sopita. Nosotros confiamos plenamente en ti. Y ya la vamos a hacer. Y ya tenemos lista la sopa con la que vamos a hacer sufrir a los tres. Bueno, con la que vamos a sufrir los cuatro. Oh, yo soy pésima sirviendo la sopa. Dice Choche que según solamente son 2 cucharadas de agua en cada sopita. Entonces, ok, así, ¿no? Una. Voy a llegar con eso. Ya es mucho. Pero es agua enchila. Con otra más, ¿no? A ver. Ok, ya, yes. Con eso. Con eso, ok. Ahí está el primer plato. Uy, esto parece como sopa maruchan. Dice Choche que está más buena, ¿le creeremos? Yo creo más que... enchilosa. Mientras Choche llega, vamos a ir abriendo las salsitas, estas. Oh, dicen que esto es como comer chamoycito. Es verdad, pero hace falta otra salsita, ¿no? Ay, ten cuidado que la boca es... Oh. Sí. Está como, mira, le suma eso. No, es que no, está bien sangriento. A ver, me voy a vean esto, esperen, ¿eh? Oigan, no, sí huele cañón, ¿eh? Sí, pero como que se seca la boca, ¿no? Choche lo echó con todo. Mira eso. Parece salsas negras. No pica. Normales. Ya me llevó. Okay, ya que se sientes en la nariz eso. Sí, y en la saliva. O sea, la verdad, huele. Okay. Huele. Pero todo, Misa, ¿eh? ¿A qué sabe? No, así pica, ¿eh? No manches. Con Tokio. ¿Puedo ponerle sal? No, ¿limón? Sal así, no, así. A todos que no se torna. Sí, así, sí. Es que si me encanta la comida con sal. No, mami, si no es para que te consientas. Oye, se ve. A ver, a la cuenta de 3 entonces empezamos a comer. Pero tiene que ser una buena. Ok, ¿no? Pero es tiempo. Ay, ¿el agua? Güey. Quiero decirles una cosa. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de comer? Porque es quien se la acabe. Hasta que nos muramos. Si se rinde, es castigo. El que se rinde primero. Quedan los otros 3. El que se rinda, castigo. Y así hasta que gane, obviamente yo. Güey, o sea, yo estaba tipo en dieta extrema today nada más. A ver, ya, 3, 2. Espérense. ¿De qué tamaño la cucharada? Tú sabrás, si te la acabas, a ver cómo pues pierde. Una, 2. No, ganas. Ah, es una carrera. Ay, Denis, tienes bien poquito. Pero aguante. Pierda poquito. Ay, no. 2. 1. 1. Ah, está muy aguado tú. No, sí pica horrible. Ya tenemos perdedora. No. Es quien se rinda primero, no necesariamente que se acabe la sopa. Oh. Ya se me está entumiendo la lengua, así que yo creo que sí voy a poder. Está asquerosa. No está asquerosa, está buena, pero sí pica mucho. Pero asquerosamente picosa. Y luego está como babosa. Ya estoy sudando. ¿Cuánto que si dejan la boca abierta? No, cerrada. Se les va a ver algo. No, es cerrada para sentir más enchiloso. Okay. Mire nomás, ven papá, pruébala tú y di qué tan enchilosa está. Vamos a ver. Trampa, ya le bajó. Pero bien. No le digo trampa, mamá. No. Toda. Les estoy diciendo que pica horrible. El miedo ya no sabe para dónde hacerme. Ya me están doliendo las orejas. Me lavé los labios bien feos. Denise, ¿qué hiciste? Yo cuando me enchilo me cruzan los labios. ¿Verdad? Se nos va a arder la flora. No van a quedar. Por favor, todo lo que hagamos, nunca lo hagan. Solo véanlo y búrlense de nuestra tontería. Ok, a Chocho no le pica y Misael tienes muy poca pasta. ¿Cómo no me pica? Ah, tengo poquita porque me la estoy comiendo bien rápido. ¿Cómo no me pica? Tú dijiste que querías más chile. Pati, ven a ayudarme. Llegó Pati. Pati Peña. Primero. A ver, un poquito de limón. Ya no se puede echar limón. No, ay, ay, ay. Para que sepa más rica. A ver, un chirrito.
Este va por todos ustedes, ¿eh? Mi mamá le está llevando a mis dales sus trampas. Y ya van a acabar, mis dos. Ok, esta cucharada que agarró mi mamá es la misma que la voy a echar. Ah, no era tan grande. No, yo creo que él ya perdió. No. Sí. Ocupo un papel para sacarme los mocos, ¿se vale? Ay, no, estoy a punto de rendirme. No le cabrían las tontas que está ingiriendo mi cuerpo en este momento. Gaby, no, ¿cuándo? ¡Denise hizo trampa! ¿Te enteraste? ¡Claro que no! Se está grabado, ¿eh? Ah, ¡ah, yo no tenía todo este monstruo! Mi mamá te ayudó y eso fue trampa. Pero fue una cucharada. ¡Se va a rendir! ¡Ne! ¡Ven eso! Ya, no me enfoques. ¡Ojo, para la mano! ¡Ah! ¡Vean! Pobrecitos, ¿y por qué hicieron eso? Por tontos. Que no, no lo hagan ellos, más porque no están un poquito bien, pero... Ya voy a acabar. Es más, me lo voy a acabar en un color. A ver, quiero ver. A ver, toda. ¡Toda! ¡Oh! ¡Él lo escupió! ¡Lo escupió, lo escupió! Pero bien, les digo una cosa, no manchen, ¿eh? ¡No! ¡Mental! ¿Te rindes? ¡Ay, se quedó! ¡Ey, Misael! ¿Qué? Te dio para que te dieran la mano. ¿Te rindes? Ay, sé que es Israel. ¿Se rindió? Sí. Chochi ya se rindió. No, no, no. Ya. Ya. Ok, nomás me queda el caldo del pozole. ¿Por qué me dejaste esto en mi mano? ¡Tres! Échamelo, échamelo. Ay, yo no, cuico, ¿por qué no tienes? ¿Y dónde está el chile? Con todo y chile. Está loco este hombre. ¿Me van a llevar al hospital? A ver, ¿quién? Porque, sinceramente. No, pues abuela, ya no puedo. ¿Sí? Oye, pero ¿y qué se lleva el ganador? Oye, eso es lo más padre. Ahorita no falta que no hayan dicho que. No dijo que iba a querer darme un castigo. No, te va a decir, ay, porque te duermes el que te duermes en nosotros. Ya sé cuál es el castigo del que se rinda. ¿Cuál? Se va a comer esas dos también. Sí, no tiene sentido. Ya sé, pero para que le dé. ¿De quién fue la idea? Quiero saberlo. De Choche. No, gracias. No es cierto. Fue idea de Choche, trajo las sopas. Ey, espérense, pero mi saber. No, Choche. ¿Saben qué es legal que se coma? Otra cucharada que mi mamá se comió. Ay, la niña, no fue una probada. ¿Qué tiene? Ven. Ay, no fue tanto. Sí, fue así. Acabó Choche. Segundo lugar, Choche. ¿Quién falta? No, falta el caldo de Choche. Ay, no, la sopa ya se acabó la pasta. Entonces, ayúdame, nadie me ayuda. Ya me la acabé. ¿Qué falta la tílica? El caldo. El caldo. Yo me acabé el caldo. Es cuando hay caldo. ¡Eh, los labios! Les voy a decir, empiezo a ver borroso. Esto es una masa. Bueno. Trae los labios más hinchados si quieres, que si te los hubieras inyectado. Está bien, ahorita. Pues cómo no, está muerto en vida ya. ¿Quién perdió? Nadie. Ustedes dos. Me está doliendo el estómago y la garganta. Ustedes, mis niños, van a decidir quién gana. Este es el plato de Choche y aquí podemos ver más sopa. Ay, qué mentira. Realmente esto es sopa. Ya no vale, Pepe. Ya no vale. La como. No, ay, ya. No, se vale. No, ya. Este es el plato de Denise. Y no hay ni una. No hay, solamente una. Ya están acomodando ahí todo el juego. Y la mía solamente hay dos. Dos, tres. Entonces, ¿quién pierde? Cuatro. ¡Choche! Andrea, corrección, corrección. Pásame el de Choche. Vamos a hacer aquí. Ay, Choche pierde. No, sí, Choche. Ese es el plato. Sí, el plato de Choche, ese es el mío. ¿Qué va a perder Choche? ¿Choche? Y él me intenté, amigo, ¿eh? Acabas de perder. Okay. ¿Cuál es mi regalo? Tomarte los tres caldos. Uy, qué delicia. Choche, sandita. No, nada, nada de chile. Mejor sí, mira, me voy a entrar al castillo de la sandía enchilosa. ¿Qué traes? Me está doliendo el estómago. ¿Qué te va a andar doliendo? Vale, vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Al baño? ¡Qué asco! ¿Oh? No, a ver, espérate, tengo que grabar esto. Primero yo. No manches. Dale. ¡Ey! No. Y bueno, mis niños, mientras llega Misael, porque literal se está desahogando en el baño. Si escuchan esos ruidos, escuchen. Efectivamente, es Misael. Como perdió aquí nuestro amiguito Choche, pues obviamente le vamos a poner un castigo. Y el castigo es que vayas al panteón. Es más, literal, vamos a ir contigo al panteón todos, pero tú solo tú te vas a bajar
y vas a empezar a bloguear hasta lo más profundo del panteón, ¿sabes? Vas a empezar a dar así todo un rondín como si tú fueras de los que cuidan, el velador. Y después tienes que invocar como sea alguna, un espíritu aquí, ¡aparézcase! Y en cuanto digas eso puedes seguir corriendo si quieres, pero el chiste es que lo tienes que decir fuerte. No, 10 segundos y ya si quieres salir corriendo, que salga corriendo. Pero mínimo que se quede ahí a ver si escuche algo o si ve algo. Oigan, primisa, ¿eh? ¡Aparézcase! ¿Te animas o no te animas? Me animo. Entonces, vámonos al panteón. Estamos caminando por el panteón. No encontramos a Choche, creo que se perdió. ¿Y dónde está? Está perdido y se cansa de comprar. A ver, vamos. Oye, alcanzamos a ver desde lejos algo como una luz. A lo mejor es gente que está haciendo brujería nada más. Mejor ya vente por acá, Choche. Pero con muchísimo cuidado. ¿Qué te está haciendo? Choche. Choche.